Dice, Juan y María deciden jugar las cartas y se encuentran con la sorpresa de que faltan muchas cartas a la baraja. Pero observan que el palo de bastos está casi completo. Ante esta situación deciden inventar su primera denominada la baraja reducida. Dice, con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 forman la baraja reducida. Qué tontería, si esto es como tirar un dado, ¿no? Tiene 6 cartas, son 6 números, pues salir del 1 al 6, ¿vale? Dice, de esta baraja reducida extraen una carta, anotan su valor y la vuelven a devolver. A continuación repiten de nuevo la misma acción. Esto es, sacan una carta, anotan su valor y la devuelven a la baraja. Finalmente calculan la diferencia entre el valor de las cartas. Esto es como tirar dos dados, ¿vale? Si las dos son distintas, restan el menor más menos el mayor. Al revés, valor que dé positivo. Si la diferencia es 0, 1, 2, gana Juan. Y si la diferencia es 3, 4, 5, gana María. Pues este tipo de ejercicio se hace así. Que también es muy común que lo pongan, ¿vale? Se hace en forma de tabla. Entonces, tú pones aquí lo que saca Juan, por ejemplo, y aquí lo que saca María. Juan saca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y María 6. Y ahora lo que se calcula es la diferencia entre los dos. Pues 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 4 y 5. ¿Lo veis o no? La diferencia. Igual que si tira, imaginaros que es tira dos dados. Tira un dado y tira el otro. Y calcula la diferencia. Y luego, si la diferencia es 0, 1, 2, gana Juan. Y si es 3, 4, 5, gana María. Entonces estoy calculando la diferencia. 1 menos 1. Si son dos cartas, igual, sacan un 1 y un 3, pues la diferencia es 2. ¿Quién gana? Juan. Saca uno un 5 y el otro un 1. 5 menos 1, 4. ¿Quién gana? María. Ya está. Ese es el juego. Lo que hacéis restando. Y siempre quede positivo, claro. ¿Vale? Va así. Entonces, hay 36 posibilidades. La probabilidad de que gane Juan es de las 36, que la diferencia sea 0, 1, 2. ¿Vale? O sea que sería esto, 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 que no se me escape nada. Esto, esto. Este también. ¿Vale? De Juan es 0, 1, 2. Pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24. Y de que gane María, 12 de 36. ¿Un juego justo? Pues no. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que gane Juan es mucho mayor de que gane María. De eso es el doble. ¿Vale? ¿Para qué sirve la probabilidad? Pues para eso. ¿Habéis visto una película de una familia que se dedicó a... Tenía un matemático y se dedicó a... Iban a los casinos y iban viendo cómo funcionaban las máquinas y cuando ya le pillaban el tranquillo, eso tiene... Está programado para saber cuándo va a ganar y cuándo va a perder y para que gane la banca. Entonces ellos les metieron, apostaron cuando saben que iban a ganar y les prohibieron entrar en los casinos. Se hicieron de oro.